Marco de parte de Abel S.A. Marco, ¿quién es? Tengo un recado para mí. Tengo un recado para la familia Siniestrosa. Manuel, Alexander le falta un ojo. Uy, ¿qué pasó? Marco, ¿qué pasó? La nueva niña es una historia sobre la familia Inestrosa. Manuel Inestrosa, que es el papá de la familia, va a recibir una visita, entonces decide alquilar una hija para opacar un poco la locura de su esposa Lucía, quien todavía ve a Julieta con su hija muerta, una hija muerta que en la historia pues se cuenta más o menos cómo fue que murió. El caso es que él necesita una hija que reemplace ese fantasma que ve su esposa, decide llamar entonces a Abel S.A., que es como denominamos a la empresa que se dedica al servicio de alquiler de hijos. Esta empresa comete un error y entonces se empieza como a exteriorizar toda la locura y la demencia que tiene toda la familia. Tú tienes hermanos. Yo tenía una, pero mi mamá la quería más a ella que a mí. Un día me metí a la pieza de ella cuando estaba durmiendo. Y vi a Jonás, un pez que ella tenía. Comencé a molestarlo con una lana para sacarlo. Ya que no adivinas, con asalto se le metió a la boca y la ahogó. Escribir un guión a dos manos fue bastante productivo porque se pudieron aprovechar de las diferentes influencias que cada uno tenía. Por una parte, pues Juan David es una persona un poco más concreta en las cosas que va a escribir. En cambio, yo doy un poquito más de rodeo, entonces en esa parte de pronto me podía ayudar bastante como bajar a la vuelta y a la vuelta a la cosa. Y de pronto ya yo le ayudaba a Juanda en la parte de no utilizar palabras no convencionales, pues como no para todo el público, que es el objetivo que nosotros teníamos para la historia.
las particularidades de esta historia son bastantes, pues son varias, empezando por los temas que tienen, que es pues la parte de un ojo que se pierde, de una empresa que alquila niños, o sea, son cosas que en la cotidianidad no son lo normal y que ayudan a que la historia sea entretenida y atractiva. Ya por otra parte, es como la otra particularidad, pues es el tono que estábamos tratando de buscar, que era como el humor y el sarcasmo, como encontrar un punto en donde esos dos se encontraran y pudiéramos como tener algo entretenido y que la gente realmente se lo creyera, y que fuera totalmente verídico para todo el mundo y que fuera, se volviera una realidad. Bueno, el proceso de casting del corto fue difícil porque los personajes necesitaban unas características especiales. Pues los niños tenían que ser músicos o por lo menos tener nociones del instrumento. Los actores debían tener cierta credibilidad para poder hacer verídico ese tipo de historia. Entonces necesitábamos una mamá que hiciera un papel de una mujer algo demente y un papá que realmente tuviera una obsesión. O sea, era buscar el casting, fue difícil, fue buscar personas naturales que trataran de lograr el tono que estábamos buscando. Entonces fue un proceso largo, se hicieron varias embudos, por llamarlo así, para poder seleccionar y empezar a sacar como los mejores. Bueno, como asistente de dirección del cortometraje, me tocó desarrollar pues como varios papeles en las diferentes etapas. En la preproducción estuve al lado de Ángela en el casting, visitando varias escuelas de actuación, pues, y con ella el día que del casting final. Y ya después, durante la producción, más estaba en el lado de la, pues, cuidando como la continuidad. Y lo otro que nos tocó hacer fue como trabajamos con un formato nuevo para nosotros, que era el HD, como aprender a manejar el formato y aprender cómo teníamos que descargar las tarjetas y cuidar que toda la información estuviera ahí, que no se nos fuera a perder nada. Ya después en la postproducción era como coordinar, más que todo pues saber dónde está todo el material y qué es lo que se necesitaba en el momento de que fuéramos ya a editar. Pues yo creo que es un cargo muy difícil. O sea, y uno la verdad nunca sabe hasta qué punto llegan las funciones que uno tiene, y más cuando se está trabajando con dos directores y cada uno quiere una cosa distinta al mismo tiempo, y es muy difícil. Entonces uno tiene que como que acostumbrarse y acoplarse a la forma de trabajo de cada uno y ver en qué momento le puede ser útil a cada director y pues pasarse en eso para poder distribuir como el tiempo y distribuirse en el rodaje. El proceso de contratación con niños es un poquito pues más complicado que con los adultos, porque con los niños tenemos el problema que los niños no son dueños de, pues, como de sus derechos de imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es redactar un contrato especial en el que firman los padres, cediéndonos a nosotros como productora los derechos de imagen del menor. Entonces pues es muy delicado porque hay que especificar absolutamente toda la forma en la que se va a usar la imagen del niño. Es decir, si de pronto hay algún plano en el que se ponga en riesgo la vida del niño, o en el que el niño no aparezca como en su inocencia de niño, sino que digamos insinúe algo diferente. Todo eso hay que especificárselo y explicárselo a los papás.